de que la gente de mi urbanización ya estaba harta de los precios. Entonces ellas empezaron a obstinarse y empezaron a saquear el 27 de febrero. Subían que sí con carritos de supermercado lleno de comida, con todas esas cosas. Después, cuando un francotirador por la casa mató una señora que venía subiendo con una bolsa de comida y le dio por la espalda. La mató, entonces todo el mundo estaba, la comunidad estaba dolida porque la señora era muy popular, pues, ¿no? Pues, entonces, no la pudieron encontrar porque era de la Guardia Nacional. Había muchos militares que estaban en la azotea de las casas y estaban disparando hacia las demás personas que tenían objetos. Y yo me sentí muy mal, me dio cosas, no resistir estar mucho tiempo ahí. Una vez un país con mucho petróleo, con mucho hierro, con una inmensidad de mar, mucho campo para los animales, mucha tierra para sembrar y muchas cosas, pero también con mucha injusticia, con mucha pobreza y muchas mentiras. Bueno, yo pienso que la mayoría de los comerciales son una lavada de cerebro, ¿no? Y también a veces los discursos del presidente de que aquí no pasaba nada y que, o sea, todo el mundo es bueno y que le van a dar leche y todo eso, pero si le preguntaban a las familias que lo piden, muchas veces no alcanzan o a veces está podrida la leche o mala. Y, o sea, eso, como dije, es una lavada de cerebro, pero llega un punto donde eso ya no le sirve. Entonces cuando la gente se da cuenta que era pura lavada y que no era, toda era mentira lo que les decían, se disgustó y así fue que pasó eso. También suben mucho los precios de la comida y del pasaje estudiantil y no suben los sueldos de la gente. Para mí fue eso lo que pasó, que entonces la gente se alzó y manifestó y saqueó. Han dicho muchas veces que era que, ¿cómo se dice? Que el pueblo lo que tenía era hambre, no tenía ninguna hambre. Lo que pasa es que estaban desesperados, los precios, la carne está muy cara, los artefactos eléctricos. Todo, pues. Las mamás de los niños pobres que andaban en las calles para conseguir comida para sus hijos, trabajo, empleo. Había como una acumulación de rabia, de agresividad por el pueblo. Como ya habían subido siempre los precios, ya la gente se está cansando, entonces cada vez lo subía más, hasta que no pudo soportar y salió a las calles a saquear. Está bien que saquen comida, pero ¿para qué saquen artefactos eléctricos y todo eso? Si en ese momento lo que se pensaba era
¿Nos vamos a morir de hambre, sí o no? 10 personas que no tienen para comer, que fueron las que robaron los televisores y todo eso, fueron porque las personas que tienen para comer ven la misma, en la televisión ven lo mismo que las personas pobres, ¿no? Entonces, o sea, no se siente lo mismo cuando se ven los comerciales así de las videocaseteras y eso. Una persona que tiene para comprársela y otra persona que no sabe qué va a comer mañana, ¿no? Además de que primero la necesidad, la principal era la alimentación, pero también el ser humano tiene el derecho de recrearse, de aprender, de otras necesidades también importantes. Que iban a los policías con los carros, abrían la Santa María, las rejas, y entonces despacarraban y llenaban el jeep y se iban. Y entonces cuando venían querían echar plomo y todo para que todas las personas se fueran, entonces ellos acarrar y volverse a ir. Yo pienso que lo mejor fue abuso de autoridad o fue como para engañarlos que agarraran confianza. Y después masacrarlo. Bueno, yo pienso que la gente, el gobierno se quería aprovechar para matar a la gente, porque como no pueden matar así nomás, sino que todo el tiempo viven matando a la gente sin la gente hacer nada. Los militares en ese tiempo abusaron de su poder, porque como ellos pensaban que ellos sirven a la patria, abusaron del poder. Pero resulta que la patria somos nosotros, no un pedazo de tierra ubicada en una parte geográfica. Y yo creo que lo que ellos tenían que hacer en ese tiempo era agarrarlo preso, no matarlo. Y en el toque de queda, cuando hubo toque de queda, que un muchacho estaba asomado en su ventana, le metieron 2 tiros. Y él estaba tranquilito en su casa. Bueno, yo por lo menos, si se parezca muy coye, yo preferiría que me llevaran preso por unos días, porque hay una orden militar, que el que no cumple las órdenes lo meten preso. Pero es preferible, porque usted ve, entonces usted tiene que pensar, así como usted mata a un hombre en la calle, ese hombre igualito puede ser su hermano, usted mata a una mujer, y eso también puede ser su esposo. Uno se tiene que poner en el lugar de las demás personas, y uno lo mata a las demás personas, y uno no sabe el sufrimiento que le va a causar a las demás personas. Sucedió el 27 de febrero, yo me tuve como unos nervios y me enfermé, ¿no? Entonces por eso no pude ver todos los sucesos, ¿no? Pero un día que yo salí con mi mamá para el médico, yo veía que todas las calles estaban llenas de sangre, todos los negocios estaban quemados y a mí me daban como un nervio y más me enfermaba, ¿ves? Y me brotaba, y cuando estaba en la casa, cuando escuchaba eso en la noche, yo me ponía a llorar y estaba toda nerviosa, ¿ves? Ajá, y yo no me explico. ¿Por qué ellos hacen eso? Eso no es su deber. En las calles, cuando saqueo, habían gente tirada, la gente saqueando, corriendo loca porque la policía iba disparando como loco. Mataban a gente, hasta pudieron haber matado a niños pequeños. Los militares eran para que vieran quiénes mandaban, quiénes tenían poder y que ellos tenían mandato sobre el pueblo, pues. Bueno, por lo menos yo pienso que fue para el gobierno, el presidente, ya estar tranquilo de que el pueblo no se amotinará. ¿Será que el gobierno se preocupa por el pueblo?
No. No creo. No, el gobierno no piensa en el pueblo ni en la opinión de él, sino en su opinión, y empiezan nada más en enriquecerse ellos mismos. ¿Quién es el gobierno para ustedes? El gobierno, bueno, son los políticos, la gente que tiene dinero, que maneja a otras personas, que manipulan a uno, que lo hacen creer en otras cosas. También el gobierno es, según nosotros, es la autoridad, lo que manda, lo que acepta o rechaza las propuestas, el que tiene la autoridad de mandar en el país. Hay veces que yo me pongo a pensar que si yo fuera presidente, que bajaría la comida, si por lo menos se presentara un problema aquí en Venezuela, o afrontar ese problema, no me fuera del país. Y bueno, no ser tan egoísta. Por el país, trataría de unirme con otros para ver si podemos luchar para cambiar las ideas, cambiar el gobierno, no tanto el gobierno, sino tratar de cambiar la forma de gobernar. Es que haya consideración, que se deje la expresión libre, que se respete, que no haya abuso de autoridad, y que los ciudadanos se concienticen para luchar por este país. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre ya no estuvo solo. Por lo menos en nombre de todos les quiero dar las gracias por habernos tomado en cuenta, o sea, de meternos en su película. Porque muchas personas, de verdad, como usted dice, siempre nos toman en cuenta a los adultos y nunca, casi nunca nos toman en cuenta a nosotros los menores. Yo les quiero dar las gracias.